teniendo como objetivo un proceso electoral justo y previendo que el INE cumpla con su función. Ciudadanos invitan a ser parte de la Marcha por la Democracia. Cuando las personas de nuestro país se unen sin fines partidistas, hacemos mejor la democracia. Buscamos elecciones justas, buscamos que haya y exista democracia en nuestro país. No debemos permitir y hablar de regresar el control del INE a los partidos políticos. Es momento de que sirva para vigilar los procesos electorales. No se puede ser jugador de un solo partido y estar dentro de él. Nuestra democracia no se toca. Nosotros los ciudadanos somos defensores de la democracia. Buscamos elecciones libres, justas, que garanticen resultados reconocidos por nuestra sociedad. La marcha ciudadana se llevará a cabo el próximo 18 de febrero a las 10 de la mañana y de manera simultánea en distintos municipios. Estamos invitando, estamos convocando a todos los ciudadanos, a toda la gente de Atlixco, a las juntas, a las colonias, a municipios cercanos también a Atlixco, a que se unan, a que se sumen a esta marcha. Ahora bien, les voy a dar los detalles de la misma. Este va a ser el 18 de febrero. Va a iniciar a las 10 de la mañana. La convocatoria va a ser en calle La Paz, que estamos aquí, esquina con Independencia, en el restaurante La Capilla. Justo en esa L, ahí es en donde va a ser la congregación. Se pide a la gente que llegue, dependiendo de dónde vengan, pues minutos antes u horas antes, según sea el caso. De ahí vamos a caminar toda la Independencia hasta Nicolás Bravo. Vamos a dar vuelta hacia la derecha hasta la 4 y se está decidiendo si llega hasta la 8 o hasta la 10, que sería donde está Siglo XXI, para dar vuelta y llegar por Avenida Libertad y aquí concentrarnos en el Zócalo. Queremos que en estas próximas elecciones y en las siguientes, los ciudadanos podamos seguir opinando, escogiendo a quienes nos representan. Entonces, nuevamente, invitamos a toda la gente de Atlixco, de las comunidades, de las colonias, de las juntas auxiliares, que se sumen, que se junten, si coinciden con estas ideas, ¿sí? No solo va a ser en Atlixco esta marcha, es como les dije hace rato, ya van más de 104 ciudades de México y el extranjero en donde se registraron. En las redes sociales de Unidos, ahí es en donde están constantemente publicando las ciudades que se han sumado.